Los rebeldes. Los rebeldes somos ebullición. Los rebeldes somos revolución. La pasión por la tierra y la devoción por su gente. Pero el poder es el pueblo, el corazón del pueblo. Por eso los sinvergüenzas lo ven como un tesoro, porque una vez el pueblo enamorado, se llevan todo, lo corrompen, todo, se lo roban todo, y además, con la aprobación del pueblo. Hasta que un día se levanta el campesino y dice, ¡basta! Soy Roberto de la Madrid, y las velas para muchos muertos hoy tienen significado para ese país de hermanos. Analicemos. Presidente del Estado que denuncia su mandato presidencial. Renunciar a mi cargo de presidencia. ¿Por qué decidí esta renuncia? Para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo a mis hermanos. Y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Democracia al país, la tranquilidad al país. Pueden hacer lo que quieran conmigo, pero que no destrocen la democracia. El Tribunal Supremo Electoral ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general 2020, el domingo 18 de octubre de 2020. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir nuestra patria en unidad para vivir en paz. Las gracias son esta noche para Ali Chitsasian, quien está hoy como investigador, Ali Hosseini, quien es hoy el periodista en jefe, y al coordinador internacional, Yosef Mozafari, y por supuesto pues a todo el equipo, y las gracias más que a nadie, usted lo sabe, a usted, porque recuerde que solo usted hace la conciencia, usted decide y usted concluye. Socióloga con maestrías prácticamente y posgrados por muchas partes del mundo, Universidad de Copenhague en Dinamarca, Universidad de Granada en España, Universidad de Rennes en Francia, bueno, ya me dirás cómo se dice, becada por la Universidad de Bolonia en Italia y también la beca Erasmus Mundus de la Unión Europea.
ex embajadora de Bolivia en Irán. Muchas gracias por estar aquí, Romina. Profesor de pasión e investigador de convicción, analista, consultor político, estudios avanzados de comunicación política, ciencias políticas en la Universidad Complutense. Manuel, gracias, qué gusto por tenerte esta noche. Romina, muchas gracias. Qué bueno, traes el hijab porque estás en un país islámico, porque muchos me preguntan por qué se pone el hijab. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Manuel, también a ti le suplico a los dos respuestas muy cortitas y si me permiten los interrumpo porque, bueno, no tenemos mucho tiempo. Romina, comienzo contigo. A ver, para los que no son bolivianos y son colombianos, estadounidenses, españoles, mexicanos, hondureños, centroamericanos, todos los hermanos latinos, latinoamericanos, explícanos cuál es el significado ver a Luis Arce como nuevo presidente de Bolivia, por favor. Muy buenas noches, gracias Roberto por esta entrevista. Bueno, en primer lugar es el retorno a la democracia, es la continuidad del proceso de cambio, es el pueblo que se ha expresado en las urnas de forma pacífica para derrotar al golpe, a los golpistas. Evo, por ejemplo, en su trayectoria, él decía, cuando estaba en el refugio pensé que íbamos a estar muchos años fuera, porque los golpes, para reconquistarlos, toda la experiencia de los golpes pasados, llevaban mucho tiempo. Sin embargo, la convicción y la lucha del pueblo boliviano permitió que exactamente en un año nuestro hermano Evo Morales retorne y consiguientemente el pueblo organizado con su profunda vocación democrática logró esta victoria tan contundente del 55%. ¿Fue el poder de Evo o el poder del pueblo? ¿O fue que la derecha pues no solo no aprovechó, sino que aprovechó la oportunidad para robarse muchas cosas y eso los dejó también mal parados? Para robarse y enriquecerse, ¿no? Evo, nuestro expresidente, es muy sabio en eso. Él nunca, él siempre ha gobernado obedeciendo al pueblo. O sea, acá son las dos cosas imbricadas. Evo es un líder histórico, ha cumplido una etapa histórica muy importante, pero a veces es difícil entender cómo concebir nuestro instrumento político, el MAS. No puedes analizarlo bajo la lógica de la teoría de los partidos políticos. Hay gente en el exterior, no. Porque no, el MAS no es un partido al estilo occidental. El aporte más significativo del MAS, y eso lo han estudiado muchos sociólogos en nuestro país, y ahí está el fracaso de la derecha, es que es una organización que su armazón general son las organizaciones sociales. Son, o sea, las estructuras orgánicas que tienen los partidos, que normalmente son elitarias, o la ley de hierro de las oligarquías en los partidos más democráticos que hablaba Duverger, por ejemplo, Mauricio. En el MAS no, el armazón general son las federaciones, los sindicatos, las comunidades. Campesinos, exacto, obreros. Exacto, ese es el armazón general del movimiento al socialismo. Por consiguiente hay direcciones colectivas, hay muchos multiniveles de dirección. En ese sentido es vertical y horizontal. Nadie es más que nadie. No. Entonces hay una complementariedad. Evo, por ejemplo, los 14 años de gobierno que estaba, a la par de su gabinete, que a las 4 de la mañana se levantaba, a las 5 reunía su gabinete, todas las semanas tenía reuniones con lo que se llamaba el Estado Mayor del Pueblo, es decir, con los líderes de las federaciones donde se tomaban las decisiones para las políticas públicas. Entonces, eso es muy difícil, hasta los sociólogos, comprender esta realidad, y eso es lo que enriquece la democracia, porque hemos ampliado, no es solamente la representación, no es solamente una democracia representativa, viene una democracia desde las comunidades. ¿Qué vamos a entender por comunidades? ¿Qué es lo que no ha podido ni la colonia ni los años de la República destruir en Bolivia? La forma de organización del ayllu, de la comunidad, porque el Tahuantinsuyo estaba constituido por 4 suyos. Habían ayllus quechuas y aymaras, y ahí hay una democracia comunitaria. Es decir, sistemas políticos que han sobrevivido 500 años, esos sistemas políticos han sido adecuados en la constitución política del Estado. Bien. Consiguientemente hay una imbricación. Déjame ir con Manuel. Manuel, dos preguntas en una. ¿Lo que ha pasado en Bolivia tiene repercusión en los países latinoamericanos o y
deja una lección para todos los países. ¿Y cuál sería esta lección que deberían aprender muchos pueblos y muchos gobiernos? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Sí, en efecto, es un mensaje muy claro a los países del entorno. Y es un mensaje de defensa de la institucionalidad y de defensa de la democracia. Hay algo que he hecho en falta, es recordar siempre que el punto de partida ha sido un golpe de Estado y el comportamiento de las organizaciones internacionales y de los países del entorno, que fueron no reconocer ese golpe de Estado, el mismo papel de Almagro al frente de la Organización de los Estados Americanos. Creo que es un retorno a la democracia, un retorno a las instituciones, y es un claro mensaje de que la derecha va perdiendo cada vez más poder, que no puede hacer o modificar o hacer con las instituciones lo que a bien quiera hacer, ¿no? Lo que vimos también con la vuelta, con la ganancia, la victoria de Luis Arce y la vuelta de Evo Morales, ha sido sin duda un gesto precioso y hermoso, ¿no? Ayer cuando veíamos a Evo Morales pasar la frontera, ha sido una muestra de la ternura entre los pueblos, y creo que eso es lo que hoy está nuevamente en América Latina, es el mensaje claro para esa derecha radical que cada vez va perdiendo más espacio. Gracias, Manuel. A ver, vamos al fondo. Mientras toma investidura el nuevo presidente, Romina, yo te pregunto, todavía hace unos días grupos de derecha están promoviendo manifestaciones y hasta el regreso a una toma militar. Explícame, ¿quiénes son estas personas? ¿Son gente pagada? ¿Son gente con miedo? ¿Son bolivianos furiosos? Y tú me dirás si tienen razón o tienen derecho a expresarse. Primero, buenas noches al compañero Manuel. Manuel. Sí. Mira, es la ultraderecha radical encabezada básicamente por Luis Fernando Camacho, un liderazgo joven ultraderechista que está desplazando al viejo liderazgo de Santa Cruz. Pero estos están vinculados a grupos irregulares, ¿no? Y que además han sido apoyados desde el gobierno de facto. En mi ciudad se organizó la Resistencia Juvenil Cochala, que son grupos delincuenciales y por supuesto eran conducidos, dirigidos y pagados por el ministro de gobierno. Es una derecha que se ha aplazado, que no ha sabido leer la realidad. En 11 meses, en vez de mostrar una gestión donde antepongan un proyecto alternativo al MAS y hacer una gestión par y para los bolivianos, lo único que han hecho es desfalcar todas las reservas internacionales, básicamente. Se ha bajado el PIB a un 11.5%, pero concretamente a tu pregunta, es una derecha que no comprende la realidad y está expresada por las dos fuerzas que convocan a las movilizaciones. Carlos Mesa, que se disfrazan con el discurso de la democracia para hacer actos violentos y desconocer la institucionalidad. Mira, en la posesión, ¿qué hizo Carlos Mesa? Primero dijo, no voy a ir a la posesión. No. ¿Qué actitud es esa? ¿Dónde está el amor a la patria para la institucionalización del país? Para un gobierno que ha ganado con legitimidad de origen, es decir, con el voto del pueblo. ¿Y qué pasa? En medio discurso del hermano presidente se sale su bancada. Y supuestamente por los dos tercios, que es una medida que ha tomado la Asamblea Legislativa de sus reglamentos, sacar para el orden del día, para sacar temas estrictamente administrativos los dos tercios y respetando la Constitución, porque la Constitución dice se va a aprobar todo en la Asamblea por mayoría absoluta. Entonces se han agarrado esa bandera, entonces cualquier cosa para ellos es motivo para llamar a la convulsión, al conflicto. Dicen que ha habido un fraude electoral. ¿Tienen derecho a expresarse o no tienen derecho? ¿O tienen razón o no tienen razón? Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, pero lo que es aquí censurable es que lamentablemente estamos en un mundo donde se han invertido valores. Los que hablan de la democracia son los antidemocráticos, los que son victimarios se vuelven víctimas. Entonces, ahí está lo que nos diferencia, por ejemplo, a nuestras generaciones, donde nosotros luchábamos contra las dictaduras o aquella, era el debate político ideológico, donde no había no se falseaba la realidad. Entonces, ahora es cualquier cosa, tergiversan, mienten. Y lógicamente, como este tema que te digo de los dos tercios, que realmente no tiene nada que ver. Además, es un otro poder, es la Asamblea Legislativa. Y en su reglamento decía que se podía cambiar algunos artículos del reglamento por los dos tercios. No es inconstitucional, no es ilegal, etcétera, etcétera. Sin embargo, hacen un problema de Estado. Y es vergonzoso,
porque esto te demuestra que no leen siquiera la Constitución. Entonces, los actores que han intentado empañar, por ejemplo, la posesión, son los mismos que el año pasado llamaron a quemar tribunales, a quemar casas, a asesinar, a torturar. Solo que tienen ahora el rostro de la democracia, se va disfrazándoles una máscara. Hace unos días el partido, tu partido, el MAS, el partido de Evo, denunció que habían plantado una bomba. Correcto. Y, incluso le llamaron atentado porque explotó y afortunadamente no hubo heridos. ¿Hay terrorismo en Bolivia? Hay estos grupos organizados que van a recurrir a todo. ¿Y cómo le va a hacer el nuevo gobierno para enfrentar este terror? Porque terrorismo, ¿no? Por supuesto, ¿no? Primero desmontando, es que esto viene también de afuera. Ellos sin el apoyo internacional, que lógicamente estos grupos han sido financiados, todos sabemos que el golpe ha sido movido por los intereses del litio de Estados Unidos, pero no te olvides que entró Israel con este gobierno, y a mí me llamaba la atención, o sea, con el gobierno anterior de facto se restablecen las relaciones con Israel, por ejemplo, y si tú te fijas todo lo que ha ocurrido en los 11 meses, las masacres, todas son las mismas tácticas y estrategias que se utilizan contra Palestina. O sea, hay ese tipo de asesoramiento de estos poderes, lógicamente que es muy fuerte. Y hay mucha gente que se sirve para eso, las pandillas o los grupos delincuenciales que son pagados, pero los discursos en base a la inversión de valores y la falsedad son los que dan los líderes Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. Bien, Manuel, este podría ser el gran reto para Luis Arce. ¿Cómo incluir a los famosos pititas, a los adinerados, a la clase pudiente, que también pues son bolivianos en la dinámica social? ¿Cómo se incluye en la dinámica social? Y esto me gustaría que tomes el caso Bolivia, pero para toda América Latina, porque si ambos bandos se ven como enemigos, pues vemos lo que pasa en muchos otros países. El hecho de ser de derecha, por ejemplo, en Bolivia o en América Latina, ¿cómo tratar a todas esas personas como delincuentes o con mucho respeto e incluirlos en el programa nacional? Bien, Roberto, creo que, bueno, habría que caracterizar exactamente qué son los pititas, ¿no? Porque creo que hay una parte de unos jóvenes que, claro, lo único que conocieron, pensemos que cuando tenían 15, 16 años, lo único que han conocido que están despertando la política es el gobierno de Evo Morales. Y se puede presentar alguna cuestión de inconformismo normal, y de clases medias y medias acomodadas. Ahora, ¿quién canaliza ese inconformismo y lo pone al servicio de qué? Es la cuestión. Creo, sin embargo, que Luis Arce va a poder encauzar eso, porque lo que tiene el MAS y lo que tiene Luis Arce es un proyecto de país muy diferente a lo que ha venido explotando esa derecha, ¿no? Explotando un tema identitario excluyente y un país hecho para unos pueblos. Y creo que ahí está la clave del discurso general en nuestra América. O caemos en la vieja dicotomía izquierda y derecha, o hablamos de los intereses y los derechos de la ciudadanía y del pueblo en general. Creo que por ahí es la clave y creo que por ahí es que nosotros llegaremos a gobernar, ¿no? Bien, Romina, Luis Arce ya marcó distancia, yo soy el presidente y Evo es Evo. No es lo mismo, incluso creo que tú lo dijiste la otra vez en el programa. ¿Lo entenderá esto el pueblo? ¿Lo entenderán los colaboradores de ambos? ¿Cómo manejar la figura de Evo Morales, que solo su figura es muy, muy poderosa? Mira, ahí hay una mala interpretación, porque el instrumento político es uno solo, el movimiento al socialismo es uno solo, y lógicamente Evo es el presidente del movimiento al socialismo, y yo ya te decía, son las organizaciones las que definen también políticas de Estado y políticas de gobierno. O sea, Evo no va a estar al margen por ser el presidente liderando esos movimientos sociales. Evo va a cumplir un rol fundamental que va a ser de apoyo a Lucho Arce, pero un rol fundamental para nuestra América. Si tú has escuchado todo el recorrido, Evo en estos años se va a encargar justamente de las tareas de la formación política de los jóvenes, que hay muchos, pero sobre todo de la revolución latinoamericana. Nuestro programa de gobierno tiene que ver con el fortalecimiento de la CELAC, de la UNASUR, del ALBA, que realmente era fabuloso y eso se estancó, se paralizó. Ahora estamos en tiempos, y eso tiene relación a tu otra pregunta, cómo parar el terrorismo, etcétera. Es una revolución latinoamericana. Las condiciones sociopolíticas están cambiando, esperemos que pero que otros presidentes de otros países latinos, justamente, ¿no lo van a tomar como injerencia? No, porque son los pueblos, o sea, no
¿Cómo es? Es que nosotros hablamos también de la diplomacia de los pueblos. ¿Qué es la diplomacia de los pueblos? Las decisiones que toman los movimientos sociales. Los movimientos sociales tienen poder de decisión. Cuando Evo visitó a Rosario, a la dirigente de Túpac Amaru en Jujuy, ¿qué le dijo ella? Realmente nosotros nos equivocamos, Evo, porque nosotros tenemos que, como movimientos sociales, aspirar también al poder. O sea, la fuerza de los movimientos sociales es muy importante, la plataforma, los pliegos, la integración se da desde la base, no solamente desde las cúpulas. Y el rol de Evo, tú sabes que el 12, después que Evo llegue a Chimoré, el 12 se está reuniendo muchas organizaciones latinoamericanas indígenas para ver este tema de una plataforma de nuestra América. O sea, ¿te imaginas la importancia del liderazgo del Evo, que ahora va a tener mucho más tiempo en organizar todo el movimiento social latinoamericano para esta integración? Se nos acaba el tiempo. Luis Arce dijo corregir los errores e impulsar los aciertos. ¿Qué hará Luis Arce y qué no hará Luis Arce de lo que sí hizo Evo? Bueno, los errores los hemos asumido nosotros muy autocríticamente en relación a muchos temas internos del MAS. Pero los aciertos, yo creo que sí vamos a seguir yendo, por ejemplo, no sé, ¿qué es lo que toca? Es reconstruir nuevamente la economía. Ya te he dicho, el PIB ha bajado 11.1% menos tenemos. ¿No hay peligro de ver lo que pasó en Ecuador con De manera alguna. No hay que equivocarnos. Una de las razones, y que lo ha venido diciendo el Evo en todo este recorrido, el golpe ha sido contra el modelo económico de Bolivia. Y Luis Arce Catacora es el ideólogo de ese modelo. Por supuesto. Manuel, y digo por supuesto porque la revista The Economist se quedó con la boca abierta al ver las cifras de Bolivia, claro, en el mandato de Evo, y ahí Luis Arce era uno de los arquitectos económicos. La gran pregunta también a nivel geopolítico, Manuel, dentro de 4 años se espera que se triplique la demanda de litio en el mundo. Ya los teléfonos celulares, móviles y tablets, pues es lo de menos. Ahora los coches necesitarán pilas de litio, baterías de litio. En 2025, en solo 4 años serán billones de dólares. Eso sí significará que gobiernos enteros podrían ser derrocados o comprados. ¿Cómo se blindaría Bolivia ante esto? Sin duda es una situación difícil, pero creo que la primera forma, el primer blindaje que tiene, lógicamente, la unidad del pueblo, ¿no? Esa unidad que se está expresando ahora mismo y que quedó expresada en las pasadas elecciones. La segunda tiene que ver con las relaciones a nivel de región, y ahí creo que ese mapa político va a cambiar. En muchos países estamos viendo cómo los movimientos progresistas están avanzando y están creando una agenda precisamente para recuperar las instituciones. Creo que esos dos niveles, más las relaciones con países de otros hemisferios, van a ser la base, es lo elemental para protegerse frente a los intereses de las grandes potencias, ¿no? Pero principalmente es la unidad de la población alrededor del gobierno y alrededor de un proyecto de país, y creo que en eso está bastante consolidado Bolivia y la veremos consolidándose mucho más. Cada quien con sus dos métodos, pero van por todo. China va por todo y Estados Unidos va por todo porque no quiere dejar su hegemonía, y también la Unión Europea. ¿Tú crees que se pueda ver un nuevo Oriente Medio ahí, justamente Bolivia, Chile, Argentina, con el nuevo petróleo, que sería el litio, y entonces ver lo que ha pasado en Oriente Medio, guerras, desestabilización, golpes, sangre, violencia, terrorismo? Creo que va a costar mucho, costaría mucho, y espero que no suceda. De hecho, creo que uno de los valores de América Latina, por lo menos, ha sido el distanciarse o el mantener más o menos un ambiente de paz, y distanciarse un poco de los conflictos a nivel de entre estados. Y creo que eso se va reforzando, ¿no? Está el Grupo de Puebla y otra gente trabajando alrededor de fortalecer esos lazos entre las naciones, pero sobre todo a nivel de pueblos, como lo expresaba la embajadora. Esa diplomacia ciudadana, esa diplomacia de los pueblos, esa organización popular, es la que puede evitar que una tragedia como esta ocurra. Sinceramente creo que no ocurrirá. Gracias, Manuel. Gracias, Romina. Te agradezco mucho. Se nos fue rapidísimo. Muy violentamente. Rápido. Solo hay 42 proyectos de litio. Somos muy autónomos en la industrialización de litio y, lógicamente, vamos a hacer alianzas estratégicas en nuestra América, Argentina, ojalá que se incorpore Chile, porque eso... Pero plantando cara a los poderes. Pero claro. Gracias a los poderes mundiales. Gracias.
Y muchas gracias a usted. Déjeme acabar con esto. Le agradezco muchísimo al historiador Isaac Vigio y también mi analista de aquí detrás de La Razón, por los datos para este cierre. Hoy se cumplen 501 años de que las tropas españolas fueran recibidas con honores por los aztecas en la gran Tenochtitlan. Los españoles se quedaron con la boca abierta porque la gran Tenochtitlan era una ciudad mucho más grande, más limpia y ordenada que Madrid, París, Roma, Londres. Además, las pirámides flotaban con un sistema hidráulico de alta tecnología sobre un lago. Hernán Cortés dijo, pues esto es mío. Trató de conquistarla, pero fueron humillados y expulsados por los mexicas. Tiempo después, volvió y arrasó con todos los mexicas o aztecas. Pero no fue su poder, más bien tenía dos armas, una biológica, virus y bacterias que traían de Europa diezmaron al 90% de los pueblos originarios de toda América. Y la segunda arma es que los españoles no realizaron una invasión, sino fueron las etnias locales que confiaron en España para vencer a los imperios en América, el azteca, el inca. Había 100 millones de indígenas. Era la población de Europa en ese entonces, pero las epidemias y las matanzas arrasaron tanto que tuvieron que traer esclavos de África. Así América Latina es hoy una heredera de la brutalidad, donde gran parte de la élite dominante son descendientes directos de los criollos, dice Isaac Vigio. Recordamos, pero no celebramos estos 500 años. Buenas noches.